Muy probablemente una parte importante de quienes apoyan a esos partidos eh, eh, se sienten herederos de lo que, de, bueno, pues de las gentes que apoyaron la rebelión franquista y la dictadura franquista. Eso está ahí, pero no es comprensible en un país democrático, no es comprensible uh, que, que pues formaciones democráticas y que se supone que han hecho una apuesta por una pues por un país eh, democrático pues pues estén en estas en esta tesitura ¿no? de todos los colores no saben ni quién está ahí ahora sea, que ha sido digamos el monumento erigido por el dictador no yo lo que haría es demolerlo sinceramente eh, pero vamos en un Arlington no se puede convertir nunca